saludarles. Y bueno, el día de hoy estamos trayéndoles un reportaje de una colección que para nosotros cholutecas es un motivo de orgullo, sobre todo de satisfacción. Es una colección muy valiosa que, bueno, por primera vez se está presentando aquí en la Casa del Puente. En unos momentos más iremos viendo las imágenes, iremos viendo todo lo que conlleva la historia de Cholula. Qué mejor que el director de la Casa del Puente para que nos explique un poquito acerca de estos grabados que se están presentando aquí en la Casa del Puente por primera vez en Cholula, y sobre todo que son un legado histórico. Ahorita estábamos haciendo un recorrido y créanme que ver cómo ha evolucionado la historia de Cholula, sobre todo, bueno, el Santuario de los Remedios en todas sus etapas y la ciudad en general, es algo fascinante. Y sobre todo, pues, nos trae mucha añoranza de las cosas que vivíamos en ese entonces, y también nos trae preguntas, ¿no?, acerca de cómo es que en esta situación, el contexto histórico y sobre todo, pues, cómo han ido evolucionando las iglesias, el cerro, las cercanías. Amigo Susano, me da muchísimo gusto saludarte. Buenos días, gracias por recibirnos. Cuéntanos cómo llega y de qué surge esta idea de traer esta colección de grabados de Cholula. Bueno, en primer orden, yo quiero agradecerte mucho tu visita a la Casa del Puente. Nosotros sabemos que recibe mucha gente, no solo de la localidad, sino de diferentes países. Y efectivamente es una colección muy valiosa en términos de la información. Materialmente no lo es, pero en términos de la información sí lo es, ¿no? Como tú sabes, Casa del Puente siempre está preocupada por querer acercar a la gente de Cholula en primer orden todos esos aspectos culturales que nos permitan revalorar nuestra ciudad. Y en esta ocasión, gracias a una colección que es de Casa del Puente, pues estamos echando un vistazo a lo que es la imagen emblemática de Cholula. Durante todos los tiempos, el Tlachihualteco ha llamado la atención de todos los viajeros, de todos los visitantes a Cholula, y esto ha hecho que desde mucho antes de la llegada de los españoles haya llamado la atención a los antiguos tlacuilos, ¿no?, en esos antiguos grabados que todavía tenemos oportunidad de conocer, como es la historia tolteca chichimeca, el mapa de Cuautinch, en fin, 50.000 grabados importantes que denotan la importancia iconográfica de Cholula. Y en esta ocasión, gracias a esta colección, podemos tener imágenes que nos remiten a principios de 1800 inclusive, ¿no? Y son imágenes que se fabricaron a través de grabado, la técnica antigua del grabado. Y posteriormente, ya con la aparición de la fotografía, bueno, también aparecen muestras muy importantes de ese Cholula antiguo, ¿no? Entonces, esta colección consta de varias imágenes que fueron, muchas de ellas fueron publicadas en países como Alemania, como Francia. Hay dos o tres documentos verdaderamente importantes, ¿no? Uno de ellos es un grabado que data de 1813 aproximadamente y que se reedita en un hecho histórico que es lo que llaman la Batalla de Cholula, fechada en 1863. Es un documento que desconocíamos y que fue publicado en Francia. Los franceses estaban necesitados de tener información cómo iba la intervención de su imperio en México, ¿no? Entonces era una manera de reportar. Otro de ellos es un grabado muy importante sobre que salió publicado en una revista alemana sobre Cholula. Entonces, inclusive los personajes, pues, sabes que cuando venían, ellos hacían bosquejos nada más a lápiz, y ya cuando llegaban a su país de origen, pues ya se encargaban de hacer los dibujos o bien de pasarle los elementos a los dibujantes. Y pues la verdad, a las personas que ponen, pues no tienen nada de rasgos cholutecas, más bien parecen europeos, pero que no deja de ser un documento muy importante, ¿no? Entonces, esta es la importancia de esta colección de grabados y de postales sobre esta imagen emblemática de lo que primero fue Tlachihualteco, y ahora lo que es el Santuario de la Virgen de los Remedios. Otro dato histórico que te quiero señalar, Alex, es que hay unas imágenes que inciden en que solamente el santuario tenía una sola campanario, un solo campanario. Y posteriormente, en el dominio popular, se dice que hubo un sismo que derribó el santuario y que esto hizo que a la reconstrucción ya se construyeran las dos torres del campanario que ahora conocemos, ¿no? Entonces es un documento muy importante que nos remite a pensar, bueno, qué pasó realmente, si hubo un sismo, de qué fuerza fue que derribó el santuario. Recordemos que a finales del 99, pues casi estuvimos a punto de perder el santuario nuevamente,
Hubo momentos históricos en que se debatieron si se tenía que derribar todo y reconstruir, afortunadamente no fue necesario, pero cómo se viene repitiendo el hecho histórico. Y el otro punto importante, existen unas imágenes relativas a lo que el barón de Humboldt, Alexander von Humboldt, realizó y que hacía en sus notas, hacía mención de que él había medido los lados de la pirámide, 400 metros de cada lado, ¿no? Entonces él hizo una imagen que él consideró lo más cercano, y bueno, todas esas imágenes fueron conseguidas en su original, y además muchas fueron recopiladas en países extranjeros, como Alemania, Francia, porque era lógico que la gente de aquí tomaba las notas o las postales y las mandaba a sus países de orígenes, claro, de origen, y esto hacía que pues, no permaneciera mucho lugar, ¿no? Entonces, quien se hizo cargo de la recopilación, pues anduvo recorriendo muchas bibliotecas y ventas de libros de usado, y allí fueron recopilando esas imágenes, ¿no? Entonces, está abierto al público, todos los días va a estar todo lo que es marzo y abril, para que la gente que guste visitar y conocer esta colección, pues pueda hacerlo con toda confianza, traer a la familia, traer sobre todo a los niños, que la verdad uno crece con la imagen tan pegada, que pues uno lo da por hecho de que ahí va a permanecer siempre, que no va a tener cambios, pero no, la historia nos demuestra que sí ha habido cambios sustanciales. Sí, totalmente, ahorita yo veía algunas fotos, bueno, casi en todas se ve, pues la pirámide está totalmente cubierta, ¿no? O sea, sí, es algo muy interesante también porque nos da un contexto general de lo que pues viene a ser la conquista, ¿no? A tapar las pirámides, dejarlas así y poner sobre todo el catolicismo por encima de todo, ¿no? Claro. Ahí, ¿tú qué nos puedes decir? ¿Cuándo empieza Yo creo que no hubo tal manera de tapar las pirámides. Si nosotros echamos un vistazo a la historia tolteca chichimeca, podemos darnos cuenta que con motivo de la segunda migración importante, la pirámide fue abandonada como centro ceremonial importante, trasladando el centro de culto a Quetzalcóatl, donde ahora es el complejo franciscano. Por lo tanto, entra en desuso y se empieza a deslavar. Se empieza a deslavar poco a poco. Algunas crónicas señalan que a la llegada de los españoles en 1519, el cerro estaba abandonado totalmente. Y que el centro ceremonial es donde ahora está el complejo franciscano. Entonces, ahí la importancia de esa fusión religiosa, cultural, porque no obstante de haber sido abandonado, nunca perdió su culto. Y ahí se encontraron figuras como Tlaloc. Y bueno, la Virgen de la Comedia, en un momento dado, fue, digamos, la figura que, a través por la cual se pedía el favor de la lluvia para la fertilidad. Entonces, de ahí la importancia, ¿no? Y mucha gente cree que se encuentra que la gente lo tapó. Y no, no es así. Simplemente se ha ido deslavando. Tú sabes perfectamente bien que la Chihuahuatepec fue la pirámide hecha bajo la usanza mesoamericana de sobreponer diferentes tramas, ¿no? Entonces, eso fue lo que sucedió, lo que permitió que subiera de volumen y de dimensiones. Qué interesante el dato. Y bueno, cuéntanos por los horarios que está abierto, cuéntanos hasta ya nos dijiste más o menos cuánto tiempo va a estar, y también cuéntanos el proyecto, porque vemos aquí en Casa del Puente no solamente siguen promoviendo la cultura, sino también ahora van por la gastronomía, y cuéntanos un poquito cuándo puede la gente también venir, estar no solamente disfrutar de eso, sino venir a comer algo típico de Cholula, estar aquí con Casa del Puente, ¿no? Mira, hace unos meses tuvimos la oportunidad de presentar un libro que se llama En busca de la gente perdida. Este libro hicieron un grupo de expertas, algunas expertas en la cocina, algunos expertos en la investigación académica, y lo llevó a conformar un libro muy interesante. Esto nos despertó el interés por conformar un pequeño restaurante que se llama Fonda, donde tuviera como elemento principal la comida original de Cholula, ¿no? Rescatar, por ejemplo, algunas recetas antiguas de los quelites, que los quelites, el término quelites es muy amplio, ¿no? Y elementos como estos que son muy, muy de la cultura choluteca, bueno, se pretende que esté a disposición de la gente, ¿no? ¿A partir de cuándo ya tienen la fecha? Consideramos que más o menos a mediados de abril. Entonces, la construcción de o la adecuación de este espacio, pues obedece principalmente a la arquitectura predominante del inmueble. Claro. Tú sabes que este inmueble precisamente se encuentra entre finales del 1700, principios de 1800, y que bueno, había que obedecer a esa arquitectura para que no haya un choque o un rompimiento, y se está tratando de ser apegado a la tradición. Sí, es un proyecto con coherencia, ¿no? Tiene una identidad y está bien. Y esto consideramos que va a ser un elemento que va a traer mucho interés en la gente, ¿no? De recoger, primero que nada, el orgullo de ser choluteca. Claro.
nos interesa mucho hacer llegar esa información al turismo. Sí, efectivamente, en el primer orden, la lucha antiguas. Esta noche estamos trabajando. Hoy precisamente estamos montando un altar de Dolores. El viernes de Dolores es la próxima semana. Claro. Pero nuestro interés es que la gente recuerde que hace apenas unos años, ¿no? 40, 50 años, las familias se reunían en torno al altar de Dolores, ¿no? Entonces también es un aspecto que ya, pues, dada la globalización, pues sabes, ahora tenemos televisión, tenemos cine, tenemos 50 medios de comunicación que nos han distraído la atención. Entonces nos viene bien echar un vistazo y recordar que hace apenas unos años los altares de Dolores eran un elemento de unidad familiar. A la par de esto, tenemos el amigo de San Andrés, José Anastasio Juárez Herrera, que es un experto en iconografía religiosa, y él nos va a hacer favor de dar una plática sobre el Viernes de Dolores, el día de hoy viernes, para que el próximo viernes, que es el Viernes de Dolores, la gente tenga en la memoria que hace unos años era muy, muy allegado a la cultura cholula. Pues bueno, qué interesante todo lo que nos mencionan aquí en la Casa del Puente. Y bueno, les quisimos traer este pequeño reportaje, esta pequeña entrevista. Han visto las imágenes de fondo y pueden venir aquí todos los días. Está abierta Casa del Puente, es la Casa de los Cholutecas. De 9 a 9. De 9 a 9. A 9 de la noche. Entonces, sí, algo más quieras agregar, pues, como siempre, es un gusto platicar con alguien que sabe tanto de Cholula. Y creo que dejar el acervo de estas palabras son muy interesantes para todos nosotros y también para la gente que nos ve en otras fronteras, ¿no? Alex, invitarte a que recorras las imágenes para que las personas que visitan tu muy visitado página pues tengan una idea de lo que se trata, ¿no? Y invitar a la gente de Cholula, a los amigos turistas que nos visitan, a que recorran esta exposición. Es muy interesante y se va uno con un agradable sabor de boca, inclusive uno que la conoce. Cada vez que la mira uno, no dejamos de sorprenderse, ¿no? Los detalles de las construcciones, de lo pequeño que era Cholula, ¿no? Y cómo pudo sostenerse en el tiempo. Sí, no, súper interesante. Y una felicitación para el licenciado Susana Toski, obviamente también para el señor Fabián Jiménez, que siempre están apoyando la cultura aquí en Cholula. Pues bueno, amigos, yo soy Alejandro Ramírez Silva para vivirchola.com, la plataforma número uno en internet de la ciudad, y esperamos que nos puedan seguir y seguimos en comunicación. Hasta pronto.